Para hallar x en este tipo de ecuaciones, primero se prueba con el método del aspa simple. Aplicaremos el método. Primero, asegurarnos que a este lado esté igual a 0. Ahora, vamos a descomponer primero el x al cuadrado. Siempre como x por x, porque x por x es x al cuadrado. Ahora acá, dos números que multiplicados te dé 25. Podría ser 25 por 1 o 5 por 5. Probemos 5 por 5. Si no funciona, después cambiamos. Ahora acá, dos signos que multiplicados este de más puede ser menos por menos o también más por más, que es más. ¿Cuál conviene? Como al medio está con más, conviene probar con el más. Más por más es más. Listo, ahora para ver si todo está correcto, vamos a multiplicar en diagonal: x por más 5, más 5x. Ahora, x por más 5, más 5x. Eh, más 5 más 5 más 10 con su x. Y como salió igual que lo que está al medio, significa que todo está bien. No hay necesidad de cambiar ningún número, así que copiamos ahora de frente. Primero esta fila, x más 5 y lo igualamos al 0 de arriba. O, oh, ahora por acá, la segunda fila, también x más 5, igual a 0 también. Son iguales las ecuaciones, así que basta una sola. Esto ya no. Ahora acá. Más 5 pasa al otro lado con signo cambiado, o sea, menos 5. Respuesta. Menos 5. Única respuesta. Si no encuentran los números, aquí en las pantallas finales hay ejemplos de qué hacer en esos casos.